de Electricistas Radio. Hoy está con nosotros un compañero que es de la resistencia. El compañero es contador público, es maestro financiero y tiene también la carrera de administración de empresas. El maestro, el compañero es miembro del escalafón del departamento de subestaciones y nos va a hacer una presentación sobre los pasivos laborales de Luz y Fuerza. Tengo el gusto de presentarles al compañero Hugo Carrillo del departamento de... Muy buenos días, buenas tardes ya. Ya estamos listos para hablar sobre este tema. Es un tema muy complicado, es un tema complejo, hay que reconocerlo de entrada. Y que bueno, tanto el secretario general como el prosecretario de jubilados han dado la oportunidad de expresar esta información que creo que nos va a aclarar un poco o mucho la cuestión sobre los pasivos laborales. Mucho se ha hablado de estos pasivos laborales del exterior del propio sindicato, al interior del propio sindicato, y muchas veces esa información no refleja lo que en la realidad tratan los pasivos laborales. Y es un tema muy importante porque no solamente refleja adeudos con los trabajadores, sino que también refleja información financiera, refleja una cierta técnica actuarial, conocimientos actuariales, cálculos actuariales. Entonces es un tema muy complejo del que no se ha hablado en su conjunto todo lo que esto implica. Todo comienza, la historia de los pasivos laborales comienza con la llegada del liberalismo también al país. El año de 1993 aproximadamente, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos emite un boletín el cual hablaba sobre las obligaciones de los trabajadores. Con eso llega, ¿y por qué llega? Bueno, porque dentro de los estados financieros de las empresas se veía que no reflejaba ciencia cierta las obligaciones que teníamos. Eso traía mayor riesgo para todas las empresas o los inversionistas o los dueños, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, tenemos que crear una norma que regule esa cantidad que se le debe a los trabajadores y que a la vez dé certidumbre a los estados financieros. ¿Okay? Entonces, con esa finalidad se promueve la norma, las normas que rigen el beneficio contable. ¿Qué problemas puede haber o hubo de no haberse registrado? Ustedes recordarán el caso muy sonado de la empresa Enron, que ellos eran una empresa muy sobrevaluada, que no reflejaban las obligaciones de sus trabajadores. Y fíjense, más de ello, en la empresa Enron todavía a los trabajadores les pagaban con acciones, o sea, eran accionistas también y trabajadores. Todo eso no se reflejaba, no existía la norma que regulara esa información, no lo registraban, presentaban estados financieros muy sanos, muy cuantiosos, muy jugosos ante todo el público general. Y por sorpresa, cuando se llega la hora de pagar esas obligaciones, ni siquiera se tenían los fondos registrados para los trabajadores. Más o menos es para que vayamos viendo el problema de no registrar esos pasivos laborales o por qué se crearon esos pasivos laborales. Para eso en México se crea el Consejo Nacional de Armonización Contable. Este consejo tiene por objeto la emisión de normas contables y lineamientos para la generación de información financiera
que aplicarán los entes públicos. Esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre del 2002. ¿Quiénes integran este consejo? Este consejo lo integra, como se pueden dar cuenta ustedes, mayoría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, cuatro gobernadores de Nuevo León, Colima, Oaxaca, México, el presidente municipal de Naucalpan, el presidente municipal de Atlixco, Puebla, otro puesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Auditor Superior de la Federación. Ellos son los que integran el Consejo Nacional de Armonización Contable, el cual nos dice que las obligaciones laborales, los beneficios a los empleados, deben de estar debidamente reglamentados, ¿no? Es lo que nos dice este consejo. Y nos dice que también las obligaciones laborales de un ente público, que un ente público debe reconocer un pasivo o una estimación. O sea, el consejo lo que nos está diciendo efectivamente es reconocer que se debe de registrar estos pasivos laborales, ajá, que se tiene que tener un registro adecuado de ellos para tener la estimación en los estados financieros. Dentro de ese mismo contexto, el CONAC nos da los conceptos básicos, que nos dice que son de beneficio directo, beneficio directo a corto plazo, beneficio directo a largo plazo, beneficios por terminación y beneficios por retiro. Es lo que nos dice el CONAC sobre esto. Ya para esto, la regla 12.4 de obligaciones laborales, precisamente emitido por el CONAC, dice que, bueno, el CONAC evidentemente emitirá las normas contables y de emisión de información. O sea, el responsable de cuantificar, registrar los pasivos laborales en cuanto a normatividad es el CONAC. ¿Ah? Él debió haber emitido las normas correspondientes para esto, ¿ah? Pero curiosamente, hasta el día de hoy, para que vean cómo está el asunto, cómo trabaja ese consejo, hasta el día de hoy el CONAC no ha emitido ninguna norma que regule dichos pasivos laborales. ¿Ah? Esto es muy importante. Y es muy importante, primero, porque bueno, este consejo debe de regular la información contable pública de las empresas paraestatales. Se debe de emitir los lineamientos dentro de la contabilidad gubernamental. ¿Ajá? Los que somos contadores sabemos muy bien que no es lo mismo una contabilidad privada a una contabilidad gubernamental. Es totalmente diferente. Ajá. Su propia naturaleza es diferente. Entonces, pues es importante que exista un consejo que emita esas normas, pero bueno, vemos que ese consejo no está funcionando, ¿no? Desde 1993 a la fecha, ajá, con los actuales que presiden ese consejo, con Luis Videgaray, pues tampoco se ha dado la tarea de emitir la normatividad correspondiente a los pasivos laborales. Bueno, ya entonces, de forma supletoria, se aplica la NIF D3, la norma de información financiera D3, ajá, que emite el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. Es lo que nos dice la ley, dice, bueno, si el CONAC no ha emitido, pues que se apliquen en forma supletoria por ahí las que se le parezcan en su tipo, ¿no? Y la NIF tiene por objeto establecer las normas para el reconocimiento contable de los beneficios que la entidad otorga a sus empleados. ¿Ah? Ese es el objeto de la norma de información financiera de 3. Y esto es muy importante, chequenlo aquí.
Dice, una entidad debe reconocer un pasivo por beneficios a los empleados si reúnen la totalidad de los siguientes criterios. A. Existe una obligación presente, legal o asumida de efectuar pagos o beneficios a los empleados en el futuro como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado. La obligación de la entidad con los empleados es atribuible a servicios ya prestados y por ende dichos derechos están devengados. Ojo, aquí muy importante que lo veamos porque luego es donde nos confundimos a la hora de hablar de pasivos laborales. Es probable el pago de los beneficios. Sí, permítanme. Compañeras y compañeros, buenas tardes. Le he solicitado al compañero Hugo que nos permitiera hacer una moción de orden. Él está haciendo un esfuerzo por explicar un tema que todos nosotros tenemos un gran interés en conocerlo. Él de manera detallada está explicando este tema y me parece una falta de respeto absolutamente que haya mucho murmullo y unos compañeros tal vez no estén interesados en ese tema, pero es un tema que nos va a dar luz en un tema preciso que nosotros. El inciso C nos dice que es probable el pago de los beneficios. Ajá. Y el inciso D, el monto de los beneficios puede ser cuantificado de manera confiable. Aquí habríamos que subrayar de manera confiable, es lo que nos dice la norma NIF de 3. Ajá. Dice, sí deben de estar registrados, pero debe ser de manera confiable. Muy bien, y luego ya aquí nos dice que hay hay una clasificación de esta, para esta norma, y nos dice que esos pasivos laborales deben de ser directos a corto plazo, directos a largo plazo. ¿Cuáles son estos? Bueno, son aguinaldo, prima vacacional, fondo de ahorro, etcétera. A corto plazo es menor a 12 meses. Ajá. Y a largo plazo es mayor, obviamente, a 12 meses. Debe de haber un registro por terminación, término de la relación laboral antes de haber llegado a su jubilación, y debe de haber un registro al retiro, que son las primas de antigüedad, indemnizaciones, pensiones, jubilaciones, servicios médicos, etc. Dice, esta clasificación deberá respetarse al momento de revelar la información en los estados financieros. Muy bien, entonces el cálculo a que se refiere la clasificación que acabamos de ver, curiosamente no la hacen los contadores, no la hacen los financieros, no la hacen los administradores, los hacen los actuarios. Ajá. Ellos tienen los elementos matemáticos para realizar este tipo de estudios, como ustedes lo pudieron observar, debe de haber de corto plazo, de largo plazo, por terminación y por retiro, ¿no? ¿Cómo se hace este cálculo? Bueno, por demás está diciendo que es un cálculo extremadamente complejo, este cálculo de los pasivos laborales. Sin embargo, se basa en estas tres variables, ¿no? Para empezar, vemos que se basa en estimaciones, y hay que subrayar aquí también, son suposiciones actuariales esas estimaciones, o sea, no es en cierta manera algo real. Aquí quiero ponerles un ejemplo en el caso de Pemex. En el caso de Pemex es muy conocido, en el ejercicio 2015 menciona por ahí que las bases sobre el cálculo actuarial, o sea, lo que le entrega Pemex para el cálculo actuarial, no son fidedignas. Ajá. Entonces, recordemos aquí, son estimaciones. Menciona la Auditoría Superior de la Federación, en este caso de Pemex, dice, como tu información no es fidedigna, Pemex, entonces le voy a pedir información a IMSS. Y pues el IMSS, ¿qué tendría que ver
con el caso de Pemex, ¿no? Y entonces, fíjense, ya de ahí empieza a haber una distorsión, porque realmente lo que se nos da aquí son estimaciones. Esas estimaciones se nos dividen en tres, según la norma NIF-19, y nos habla de variables demográficas, que son la mortalidad, la invalidez, la rotación de personal. La otra son variables administrativas, ¿ah?, que se refiere prácticamente a suceso de juicios laborales, o sea, cuánto le cuesta a cada entidad soportar juicios por despido, etcétera, etcétera, etcétera. Y las variables financieras, que son obligaciones de los activos, obligaciones de los jubilados y obligaciones post-morte, ¿ah? O sea, no solamente cuando fallece el trabajador, ahí se termina la relación, porque sabemos que todavía hay algo que atender con los deudos, pero que también debe de estar registrado en este estudio actuarial. Con base en estas variables o estimaciones actuariales, es conforme se hacen los pasivos laborales. Y llegamos así entonces, ya con toda la información anterior, al concepto de pasivo contingente. Nos dice que son situaciones que, por representar una posibilidad de ocurrencia, crean una incertidumbre financiera en la empresa. Claro, ¿por qué? Porque, bueno, un juicio laboral puede que suceda, puede que no. Como vimos anteriormente, que se basa en estimaciones de mortalidad, bueno, puede que el índice estadístico de mortalidad dentro de la empresa no sea el adecuado, puede ser también que el índice de invalidez, el índice de rotación de personal no estén bien calculados. Bueno, pero sobre de esas bases se hace el estudio actual. Entonces puede que suceda o puede que no suceda. Aquí lo que busca esencialmente la norma es minimizar el riesgo que se tiene de la información financiera. Y bueno, ya con esto llegamos a la primera clasificación que tenemos de los pasivos laborales. Esta primera clasificación se divide en individuales, de acuerdo al 123 constitucional, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del IMSS, y a las colectivas, de acuerdo al contrato colectivo de trabajo. De esas dos fuentes surge la primera clasificación de los pasivos laborales. La segunda clasificación, de acuerdo a la NIF-D3 que acabamos de ver, bueno, es de que hay pasivos a corto plazo, hay pasivos a largo plazo, hay pasivos por terminación y hay pasivos al retiro. Ajá. Llegamos así a la segunda parte ya de nuestra ponencia. Ajá. ¿Y cuáles son los números de luz y fuerza de acción? ¿Cuáles son esos pasivos, lo que nos corresponde estudiar a nosotros, conocer a nosotros? Ahorita lo que acabamos de ver, bueno, es la parte técnica, que es importante para que veamos la fuente de dónde surge toda esta terminología y todos estos números. Y ahorita vamos a entrar a ver ya lo que fue Luz y Fuerza del Centro con los números que se tienen en el registro de sus pasivos laborales. Bueno, y en el balance general, aquí tenemos la situación financiera de Luz y Fuerza del Centro, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y nos dice entonces que los pasivos laborales para el 2001 son de 39 mil millones de pesos, para el 2002 son de 49 mil, 2003 55 mil, 2004 62 mil, 2005 68 mil, 2006 79 mil, 2007 no lo vamos a mencionar ahorita porque está incompleto. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice que nada más es hasta agosto, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Nos vamos a quedar hasta 79 mil del 2006. Y ahora sí, para el 2007 tenemos 87 mil millones de pesos,
y para el 2008 tenemos 102 mil millones de pesos. Es lo que se tiene registrado, como lo pueden ver aquí, obligaciones por beneficios a los empleados, el cual tiene la nota 10 y la nota 12, y que vamos a estudiar también más adelante. Ajá, entonces, aquí están los registros hasta el 2008. ¿Qué sucede en el 2009? En el 2009, bueno, no hay hasta la fecha, por lo menos que yo conozca, un documento oficial que avale lo dicho por Felipe Calderón. Él dijo en el 2009 que los pasivos laborales eran de 240 mil millones de pesos, de los cuales 80 mil millones de pesos correspondían a trabajadores en activo y el resto al personal jubilado, o sea, 60 mil millones de pesos. Pues ya lo demás ya lo conocen, eso fue publicado por el periódico SBT Noticias, pero en cualquier periódico ustedes lo pueden encontrar, y de hecho también en los documentos de la Secretaría de la Función Pública ustedes lo encuentran mencionado, no encuentran el cálculo, los cálculos no se encuentran, no se encuentra la auditoría o el documento oficial que avale esa cantidad, solamente lo mencionan. De acuerdo a la fecha, se dijo esto, y bueno, de ahí proceden a hacer sus cálculos correspondientes, ¿no? Pero bueno, llegamos ahí a 2009 con 240 millones de pesos. Ya para el 2010, esos pasivos laborales ya eran de 287.731.000 millones de pesos. Ajá. Esto, bueno, ya publicado por la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y para el 2012 ya tenemos un pasivo laboral de 317 mil millones de pesos. Ajá, igual este es elaborado por la Autoridad Superior de la Federación al ejercicio 2012. Para el 2013 ya tenemos unos pasivos laborales de 325 mil millones de pesos. Y aquí bien cabe la pregunta, o ponernos a reflexionar un poco, ¿cómo es posible que los pasivos laborales, después de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, sigan aumentando? Se supone que ya no hay contrataciones, se supone que no ha habido jubilaciones, al menos cuatro, bueno, algunos compañeros que ya tenían su jubilación ya muy avanzada antes del decreto, a ellos los jubilaron, por ahí jubilaron otros cuatro, también lo menciona la Auditoría Superior de la Federación. Ajá. Y bueno, en el caso de los pensionados vitalicios, pero bueno, realmente no es para aumentar, porque no se está contratando personas y no se está y se está aumentando en montos muy, muy grandes, ¿no? Vamos a ver esta tablita que nos va a dar un poco más de luz con respecto a los pasivos laborales. Fíjense, en el año 2000, 30 mil millones, 2001, 39, 2002, 49, 2003, 55, 2004, 62 mil millones, 2005, 68, 2006, 79, 2007, 87, 2008, 102, 2009, 240, 2010, 287, 2012, 317 y 2013, 325. Esto realmente es algo irracional, compañeros. Es algo irracional que después del decreto se esté aumentando la cantidad de los pasivos laborales año con año. Ajá. Debido a, como les comentaba, pues ya no ha habido más ingresos, y bueno, la base jubilatoria ya no está activa, por así decirlo, ¿no? Para este sentido. Y aquí lo vamos a poder ver mejor. Vean esta gráfica. Este es hasta 2008. Ajá. Entonces tenemos un crecimiento constante
de los pasivos laborales, más o menos en una línea recta. Pero ¿qué sucede ahora en el decreto? Vean. Si dividimos en segmentos esta información, observamos que del 2000 al 2008 los pasivos laborales crecían en promedio 9 mil millones de pesos. Pero ya en la parte de la liquidación y en lo que llevamos de resistencia, crecen en promedio anual 55 mil millones de pesos. ¿Qué está pasando con estas cuentas? ¿Qué está pasando con estos números? Bueno, vamos a intentar aquí esclarecer. ¿Por qué se incrementaron exponencialmente los pasivos laborales del 2009 respecto al del 2008? Si ustedes regresamos aquí, se dan cuenta, este es 2008 y vean 2009, o sea, se va para las nubes 2009. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué sucedió? Bueno, las notas aclaratorias del balance general 2008 nos dicen lo siguiente. Aquí tenemos la nota aclaratoria, dice obligación por beneficios definidos. Y tenemos aquí que el total en 2008 son 239.760. Aquí fíjense que es curioso porque se parece mucho a la cantidad que dijo el innombrable, ¿no? Se parece mucho a esa cantidad. Pero ojo, porque solamente teníamos registrados en pasivos laborales 102 mil millones, si recuerdan, ¿verdad? En 2008 teníamos 102 mil millones. Bueno, pues aquí está la aclaración, miren, ajuste por pasivo adicional. Y aquí nos dice que efectivamente las obligaciones por beneficios actuales son de 239 mil millones, que aquí también está reflejado, pues el pasivo neto actual, 239 mil millones. Y luego nos dice pasivo neto proyectado 102, que es lo que aparece en los estados financieros. Pero entonces la diferencia, bueno, miren qué curioso y miren qué inteligentes los hicieron. Dice, la diferencia me la llevo a un cargo a patrimonio no registrado. Pero no nomás es eso, compañero. Ese cargo patrimonio no registrado obedece a inversiones patrimoniales que si nosotros hubiéramos sumado esos 35 mil millones de pesos a los activos de Luz y Fuerza del Centro, nunca hubiéramos estado en quiebra técnica. No se hubiera estado en quiebra técnica. Nada más que estos agarran esa parte de los activos, más bien de los pasivos, lo reinvierten en el patrimonio de la empresa, pero no lo registran. Pues sí, porque las dos únicas maneras de registrar eso era o en el activo o en el capital. Y las dos me estarían a mí quitando de la quiebra técnica en la que me habían puesto. Por eso no lo registran, ya lo tenía. Pero ya en el 2009... ya liquidada la empresa, ya justificada su liquidación, entonces ahora sí, justificado para ellos, obviamente. Ahora sí, ya súmale los 240 mil millones. Esa es la parte, las marañas financieras que hacen estos tecnócratas. Estas son las mañas que utilizan para estar quebrando empresas del Estado. Yo, en mi trayectoria como analista financiero y contador público, nunca he visto una cuenta donde hay cargo patrimonio no registrado. O sea, se fue al limbo, se quedó por ahí volando, se echó un volado, se lo robaron. Panamá, entonces, bueno, incluyeron el total del número de obligaciones por contribuciones definidas, con ello, pues, obviamente justificaron
¿no? Justificaron la quiebra técnica y extinción de Luz y Fuerza del Centro. Si regresamos a ver los estados financieros al 2008, vemos que los activos al 2008 es por el orden de 150 mil millones de pesos. ¿Ah? Y los pasivos registrados hasta ese momento eran de 102 mil millones de pesos. ¿Ah? O sea, los pasivos en sí no tenían en jaque a Luz y Fuerza del Centro, aún con sus registros. Mucho menos si le sumamos esos 135 mil millones de pesos, ¿ah? Pues mucho menos, con menos razón, iba a existir una quiebra técnica de Luz y Fuerza del Centro. Y bueno, ¿qué pasa para el 2003? Que es hasta la fecha que tenemos ya registrados los pasivos de Luz y Fuerza del Centro. Dice, bueno, una vez iniciada la liquidación, actualizaron, ya de manera real, la información de los pasivos laborales, incluyendo a todo el personal sindicalizado y de confianza. Ajá. Aquí sí ya actualizaron, dijeron, bueno, lo que debemos vamos a incluirlo, lo que estaba en el patrimonio no registrado, vamos a registrarlo, pero ya vamos a cerrar, vamos a ir cerrando cuentas, y es por eso que las cantidades se van exponencialmente a las nubes. La nota 10 nos aclara esta situación, vean cómo está aquí. La nota 10 del ejercicio 2008 dice, Luz y Fuerza del Centro tiene establecidos otros planes para cubrir otras obligaciones por beneficios posteriores al retiro, los cuales son un seguro sindical o de vida, servicios médicos para el personal de confianza y sus beneficiarios. Los beneficios laborales antes mencionados no están cubiertos con fondos de pensiones y únicamente se reconocen parcialmente ciertos pasivos en los estados financieros adjuntos. Volvemos otra vez. A lo mismo, nos ofrecen una cantidad que no está completa, que no está debidamente registrada, ajá, una verdad a medias, diría por ahí, ajá, y lo demás, bueno, no está registrado. Ya para 2013, pues ya tienen registrado todo esto y esto se nos va a las nubes. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, esta gráfica nos es muy importante. Aquí nos dice, bueno, no se alcanza a leer ahí, pero aquí la parte de arriba nos dice que es pensiones mensuales máximas otorgadas por las instituciones que tuvieron a su cargo o administraron, regímenes de beneficio definido. Estas fechas son al 2003. Ajá. Son las pensiones mensuales máximas. Y el que tiene la pensión máxima de todo el país por beneficios definidos, ¿quién creen que es? Luz y Fuerza del Centro, con una pensión de 285 mil pesos mensuales. ¿Ah? En esta lista se están todos, está PM, está CFE, está todo el gobierno federal. Pero el que la tiene más alta es Luz y Fuerza del Centro, con 285 mil pesos mensuales. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué trabajador puede tener una pensión de estas cantidades? Prácticamente ninguna. No nos dice qué personas ni cuántas la tienen, nomás nos dice que es la pensión máxima, pero imaginemos cuántas personas pudieran estar ahí, cuántos directores, exdirectores. Nosotros bien sabíamos que gente, por ejemplo, de CFE, pues nada más llegaba a Luz y Fuerza a jubilarse, y bueno, pues a ellos les dan todo lo que se pueda, ¿no? Para el ejercicio 2015, fíjense que hay una 2014, perdón, hay una figura del CFE que se parece mucho a la que sucedía en Luz y Fuerza del Centro. La Auditoría Superior de la Federación le dice, en un comunicado a la Comisión Federal de Electricidad, le dice que su director ya le paga, pocas palabras. En CFE hay una figura de jubilación, ajá, que es propia del director general. Él puede jubilar a quien sea con los montos que sea. Pues en el año 2014 esos montos fueron mayores, ajá, de las jubilaciones a discreción,
que las de la base de los trabajadores. Bueno, pues algo parecido tuvo que suceder en Luz y Fuerza para llegar a esos números. Ajá, a esos números, números estratosféricos de pasivos laborales, que fíjense, si estuviera activa la empresa, pues nos estuvieran atacando 3 o 4 veces más con esos pasivos laborales. Pero ahorita, como ya no, bueno, pues ya el que llega hasta van a estar jubilando en la etapa de liquidación, no sabemos qué es lo que está pasando, porque esos 55 mil millones de crecimiento de pasivos anuales no tienen ninguna otra explicación. Es así como llegamos a una tercera clasificación de los pasivos laborales. Ya vemos aquí, por ejemplo, que existen activos jubilados y de confianza. Ajá. Era como estaba dividido, los pasivos laborales de Luz y Fuerza del Cerro. La cuarta clasificación ya durante la resistencia, fíjense cómo se va esto diseminando. Hay pasivos de los activos, hay pasivos de los liquidados, o hubo pasivos de los liquidados, de los jubilados, de los pensionados, de los despedidos de confianza y de los jubilados de confianza. Aquí recordemos lo que nos dice la norma. Todos los trabajadores deben estar enterados. Formales, informales, sindicalizados, de confianza. Ajá. Entonces los pasivos, ese monto gigante que nosotros vemos al 2013 de 325 mil millones de pesos, está dividido en todo esto. Ajá. ¿Cuáles son entonces los pasivos a negociar? Si regresamos a la gráfica, anterior, bueno, los que estamos en resistencia, estamos activos, pues está ahí nuestra parte. Los liquidados, bueno, los liquidados están, yo realmente no consigo que el sindicato esté negociando, más bien el gobierno esté negociando algo de unas personas que fueron a renunciar voluntariamente. A ellos ya les pagaron. Ellos renunciaron voluntariamente y renunciaron a todos sus derechos. Y desafortunadamente el engaño fue mayúsculo. Que bueno, tienen a 28 mil compañeros en esa situación y de total indefensión jurídica. ¿Qué sucede, bueno, con los jubilados y con los pensionados? Con los jubilados, bueno, viene el artículo, el numeral número 5 del decreto, dice que el gobierno se va a hacer cargo de esas obligaciones. Con los pensionados ya se nos da otra figura, se nos da, dice, bueno, tú inviertes una parte y yo te doy lo que te falta, lo que te faltaría para una X cantidad de pensión. Con los despedidos de confianza y jubilados de confianza, bueno, pues eso realmente no compete al sindicato, o sea, no podemos hablar de toda esa parte de los pasivos laborales, era cosa que tenía que pelear el sindicato como tal, ¿no? Entonces por eso yo concluyo que los pasivos a negociar únicamente son los pasivos de los activos. ¿A cuánto ascienden aproximadamente? Estimativamente. Dice, pasivos laborales de personal activo, fecha de liquidación. Estos 80 mil millones de pesos, ¿ustedes lo vieron en algún lado de los estados financieros de Luz y Fuerza del Centro? No, yo tampoco lo vi. No está. Sin embargo, bueno, los dijo Calderón, pero nada más los vi. Si esto fuera cierto, bueno, pues 50 mil millones fueron para los liquidados, 29 mil millones corresponden a los de la resistencia, si esto fuera cierto. Ahora bien, la cantidad de 80 mil millones de pesos, vimos que no están en la contabilidad de Luz y Fuerza del Centro,
no se conoce el documento del estudio actuarial que avale dicha cantidad, no está esos 80 mil millones. El gobierno de Calderón, fíjense qué contrario, él dice 80 mil millones de pesos corresponden a los activos, ¿vale? Y destina 20 mil millones de pesos para todas las liquidaciones. O sea que ya de por sí se estaba volando 60 mil millones, o realmente nunca existieron esos 80 mil, nada más fueron de palabrita para demostrar que nuestro contrato colectivo era carísimo y que nosotros casi casi éramos unos reyes de México, no sé, tendríamos en casas blancas como él. Ajá. Pero realmente esos 80 mil millones de pesos no están, y él solamente destina 20 mil millones de pesos para el monto total de los 45 mil trabajadores que ellos tenían registrados hasta ese momento. Esto sí es importante que lo tomemos en cuenta. Bueno, y con esto llegamos ya a la parte de las conclusiones. El manejo del registro contable en luz y fuerza del centro carece de las tres características fundamentales de la contabilidad. La contabilidad por ley, por norma, debe ser confiable, veraz y oportuna. ¿Cómo podemos confiar en una cantidad de pasivos laborales que de un año al otro aumenta más de 100 mil millones de pesos? ¿Cómo se puede confiar? ¿Cómo se puede confiar en una cantidad de pasivos laborales que del 2009 al 2013 sigue aumentando un promedio a razón de 55 mil millones de pesos? ¿Ah? ¿Cómo se puede establecer una negociación? Fíjense que yo tuve en mis manos un documento donde algunos compañeros decían un comentario a Martín, le exponían el tema, nuestro secretario general, y le decían, bueno, oye, al 2008 nos deben 102 mil millones de pesos, ahora que vayas a negociar, pues por lo menos que sean los 102 mil millones de pesos. ¿Cómo hubiéramos llegado a decir, oye, me debes 102 mil millones de pesos, cuando ellos mismos están anunciando que son 240? Y luego nos vamos a la resistencia y para el otro año ya son 287. O sea, a lo mejor en ese momento el gobierno hubiera dicho, pues toma 102 mil millones y ahí nos vemos, ¿no? Ahí háganse pelotas como ustedes quieran. Ajá. Y vemos que año con año está creciendo. O sea, los pasivos laborales, en este caso, yo creo que son una puerta, una llave para la negociación, pero no una base, porque carecen estos tres elementos. ¿Quién nos dice, en este caso, que los cálculos están hechos de manera irracional? Voy a poner un ejemplo. El CFE, el año pasado, sus pasivos laborales les hicieron más de 50 anotaciones negativas a la Auditoría Superior de la Federación a su cálculo de los pasivos laborales. Aún así, le pusieron la nota afirmativa, pero fíjense una nota que ellos ponen ahí. Dicen que, bueno, la información entregada a los actuarios no es confiable, ya que mucha información aparece en una hoja de cuaderno con lápiz y es ilegible. Fíjense cómo se calculan estos cuatro los pasivos laborales. Pero no obstante que están viendo la Auditoría Superior de la Federación que no son datos confiables, aún así dicen, bueno, hay una diferencia de 18 mil millones de pesos, pero como no se considera importante, se las vamos a poner como buena. 18 mil millones de pesos en error, pero como no lo consideraron importante, los dejaron como estaban. O sea, no hay una confiabilidad ni una veracidad en la información financiera. La segunda conclusión a la que llegamos, ya con toda esta información, pues la CONAC nunca publicó la regla referente a los pasivos laborales, o sea, ella es la encargada de regular eso, nunca lo hizo. Ajá. Por lo que supletoriamente se tuvo que utilizar la NIS-D3, pero cuidado con esto. La NIS-D3 no está pensada, no está hecha
para empresas públicas. La NIF-D3 está pensada para empresas privadas con fines de lucro. Por eso es que cuando nosotros le metemos la NIF-D3 a cualquier estado financiero de cualquier empresa estatal, eso está tronado. No está pensada para eso. Las NIF-D3 regulan las SA, las ABLA, todas las empresas privadas. No regulan empresas paraestatales. No regulan los propios pasivos del gobierno federal. Yo les pregunto a ustedes, de luz y fuerza hablaron hasta el cansancio de los pasivos laborales. Ahora lo están haciendo con Pemex y con CFE, hasta el cansancio. Diario casi sale una nota en cualquier periódico que los pasivos laborales, que los pasivos laborales, que los pasivos laborales. A diario está saliendo. ¿Pero por qué entonces no habla también de los pasivos del ejército? ¿A poco no tiene trabajadores? ¿A poco no tiene jubilados? ¿A poco no? ¿Por qué no hablan de los pasivos de la Policía Federal? Porque pues también han de estar quebrados. Sí, les digo, o sea, hablan de acuerdo a su conveniencia para empezar a tronar las empresas. Entonces nada más lo están utilizando como una herramienta para convencer de sus planes privatizadores. Argumentan quiebras técnicas, argumentan insostenibilidad de todas las empresas, aplicando simple y sencillamente esta norma de información financiera, que ya, como lo vimos en su propia naturaleza, es muy complicada. El registro lo hacen los contadores, el estudio lo hacen los actuarios, y el análisis lo hacen los financieros. Imagínense, para ponerse todos de acuerdo, está muy complicado, ¿no? Una tercera conclusión es que en los estados financieros no se refleja el pasivo laboral del tercer rubro de la norma, que es por terminación. Si ustedes se dieron cuenta, todo el análisis que vimos decía pensiones y jubilaciones, pensiones y jubilaciones, pensiones y jubilaciones. Nunca mencionaba la parte de los activos. Por eso, corroboramos aún más que esos 80 mil millones de pesos es una mentira, existían. Porque en todas las cantidades que hemos analizado nos dicen que son para jubilaciones y para pensiones. Es lo que nos dicen los Estados Unidos. Ahí no nos da un dato aclaratorio que diga, pero de eso le corresponde tanto a los activos por terminación, de la relación colectiva, individual. No, nunca nos dice eso. Solamente está analizando las pensiones y jubilaciones. Una cuarta conclusión es de que por la naturaleza de su clasificación y lo publicado en el decreto, pues no todo lo reflejado en el pasivo laboral es objeto de la negociación llevada a cabo con el gobierno federal. No todo. Efectivamente, el gobierno se hizo cargo de uno hasta la fecha, y sigue haciendo cargo con los jubilados, con ustedes, ellos le siguen pagando. Entonces eso, ¿cómo se va a negociar? Pues se lo sigue pagando, si él a través de un decreto se obligó a seguirlo pagando como lo venía haciendo. De confianza despedidos, de confianza jubilados, también no es parte, de la de esa tema de la negociación, porque pues bueno, ellos están ahí, o sea, pues también supongo que les está pagando sin mayor problema los jubilados de confianza, como lo vemos ahí en esa gráfica de 2013, con pensiones altísimas, y bueno, ahí está el asunto. Entonces, lo que sí está en juego pues es la parte de los pasivos de la resistencia, ¿no? La quinta y última conclusión a la que llegamos es que derivado de esa falta de revelación y unidad
de criterio en los registros contables. Los acuerdos alcanzados con Segov son resultado de la lucha de resistencia y del trabajo político en nuestra Secretaría General y Comisión Negociadora. Yo así lo veo, compañero. Yo no veo una cantidad que tengamos que llegar con el gobierno y decirle, oye, me debes 10 pesos, y el gobierno así toma, podemos decir, porque entonces, ¿de qué sirvió la lucha de resistencia? Ni siquiera los datos están bien, ni siquiera las bases contables están bien, ni siquiera se están apegando a lo que debía apegarse una empresa paraestatal. Simplemente decía un compañero, por ahí dicen, son pasivos ficticios. Efectivamente, son pasivos ficticios. Son cuentas controladas y amañadas por ellos mismos para sus fines políticos, compañeros. Para sus propios fines políticos. No es de llegar y bueno, pues, págame y se acabó, toma 5, me debe 5 y vámonos porque todo está clarito. Pues no, ya vimos que no todo está clarito y no sigue claro, o sea, hasta el 2013 no sigue claro. No tengo los datos del 2014, pero supongo que viene por la misma situación. Hasta el 2013 esos pasivos siguen aumentando sin parar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ya no se están jubilando personas, ya no se está contratando gente, ya no. No es confiable esta información. Y para esto, bueno, yo quiero, ya de manera extra, comentarles algo. Yo tengo esa inquietud y hice un pequeño análisis de esto. Como nos damos cuenta, los pasivos laborales pueden ser la llave para abrir la negociación, pero no puede ser una base. No puede ser una base tal cual. Entonces, a la luz de lo que ya el día de hoy conocemos con los avances de la negociación, vamos a hacer este pequeño análisis. Ayúdenme, por favor. Miren, vamos a suponer que, que existen esos 80 mil millones de pesos. Vamos a suponer, no están, ya lo vimos, pero vamos a suponer. De eso, a los no liquidados, le corresponde, como ya dijimos, 29 mil millones de pesos aproximadamente. Ahora, los montos no actualizados, publicados en el diario La Jornada, de los bienes entregados al ESME en la negociación, corresponden a la cantidad de 8 mil millones de pesos. Si nosotros hacemos una cuenta pues, simple, obviamente vamos a ver que si nos deben 29 mil millones de pesos, si nos pagan 8 mil millones de pesos, pues hay un déficit de 21 mil millones de pesos. O los 29 mil millones de pesos. Entonces, pues ahí vemos cuál es ese escenario. Es un escenario pesimista, es un escenario en el que decimos, bueno, realmente, pues ya perdimos, ¿no? El gobierno nos vio la cara, el gobierno nos chamaqueó, bueno, pongan ustedes el término que ustedes quieran, y ese es el escenario que se pinta de esa manera. Bueno, pero recordemos también que tenemos un contrato de venta de energía que se firmó por 25 años y que ese contrato, compañeros, también tiene un valor económico. Ese contrato constituye un activo intangible ya de la generadora Fénix. Ese contrato tiene un valor. Tan es así que yo puedo ir con ese contrato, voy a un banco y le digo, mira, yo tengo un contrato por 25 años de venta de energía que asciende a tantos puntos que necesito un crédito. ¿Y ustedes creen que me lo van a dar o no? Pues claro que me lo van a dar, porque aparte de todo, el garante de ese contrato es el propio gobierno. O sea, en términos financieros nosotros lo conocemos como riesgo cero. Mientras esté el gobierno atrás de cualquier cosa, el riesgo es cero. ¿Por qué? Porque se presume que un gobierno pues nunca puede estar en quiebra, ¿no? Entonces, el riesgo es cero. Entonces, sí tiene un valor
y sí se convierte en un activo en la empresa. ¿A cuánto? ¿Qué valor tiene ese contrato? Nos dice aquí la nota del Grupo Reforma que ofrecerá CFE $70 por megawatt en la compra de energía eléctrica. Eso es lo que nos dijo y lo que se nos anunció por todos los medios, que hasta $70, hasta $70 iba a pagar CFE por cada megawatt hora. Ya quien lo anunciaron aquí, nuestro secretario general Martín Esparza, nos comentó, en este caso cuando el personal venimos a firmar desde la letra G, a mí me tocó ahí, y él nos informó que el precio pactado del kilowatt hora era de 1.15 pesos el kilowatt hora. Solo lo pasamos a megawatt hora, multiplicamos por 1000, 1150, y luego eso lo dividimos en el tipo de cambio, 18 pesos, y nos da 63.89 dólares. Esto realmente para mí es algo muy importante. Es algo muy importante porque si el CFE va a pagar hasta 70 pesos en megawatt hora, y yo estoy negociando con él antes de todo el mercado eléctrico y subastas y todo eso, un precio de 63.89 dólares, pues para mí me da una seguridad financiera, a la empresa le da una seguridad financiera. La empresa ya sabe cuánto va a generar de megawatts y cuánto va a recibir, y puede hacer estimaciones de sus flujos de efectivo. Les voy a poner un ejemplo bien claro. Pasó la subasta en la semana. La semana pasada estuvo la subasta. ¿Saben en cuánto compró la primera lavadora en CFE en la subasta? A 43 dólares en masa. Hay uno que ahí le ofreció a 27, 26 dólares, pero en promedio fue 43 dólares. Y nosotros la estamos vendiendo a 63, a 20 dólares más. Esto nos lleva a hacer un cálculo muy sencillo. Eso nos quiere decir que el valor de nuestro contrato a valor presente es de 406 mil millones de pesos a valor presente, en términos actuales. Y en un cálculo a valor futuro, empleando pocas variables, es un cálculo realmente simple, sencillo. Estamos utilizando la variable solamente aquí del tipo de cambio, porque recuerden que ahora ya se va a pagar en dólares. No nos van a pagar en pesos, nos van a pagar en dólares. Entonces, si nosotros metemos esa variable y lo llevamos a valor futuro, es de 1.284.000 millones de pesos. Ese es el valor del contrato que tenemos hoy en nuestras manos. Ahora sí, hacemos las cuentas otra vez. Ya no voy a suponer los 29 que habíamos dicho, voy a suponer todos los 80 mil, los supuestos 80 mil millones de pesos. Nos deben, nos pagan 8, nos pagan 406 a valor presente, y tenemos un superávit de 334 mil millones de pesos a valor presente. Bueno, compañeros, ya valor futuro, ya que les digo, vean, realmente son cantidades a valor futuro estimadas, les digo, con una variable. Hacen falta más variables, muchas más variables que pueden aumentar todavía mucho más esta cantidad, pero es para que nos demos cuenta que también el contrato tiene un valor, que también el contrato es un activo, y que también ese contrato se debe sumar a nuestro análisis en las negociaciones que se están llevando a cabo, para que nosotros tengamos bien, con plena conciencia, lo que representan o representaron los pasivos laborales y lo que representan ya los números actuales. Y ahora ya, para terminar, compañeros, yo nada más quiero hacerles esta pregunta. ¿Ustedes creen
realmente que fue un mal negocio, una mala negociación. Por supuesto que no, compañeros. Espero que haber sido claro con esta información. Yo les agradezco mucho su atención a todos ustedes. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.